Hola pasajeros de la máquina de la historia, sean bienvenidos a un nuevo viaje por el tiempo. Te recordamos suscribirte a nuestro canal y buscar la maquinita escondida. Y si la encuentras, escribe logrado en los comentarios para recibir un saludo en el siguiente video. La pregunta de esta ocasión es, ¿cuál era la estatura de Francisco Villa? Revolucionario, cuatrero, bandolero, homicida, agrarista, visionario, algunos de los apelativos que recibió el célebre Centauro del Norte, Francisco Villa. Y hoy, en el centenario de su muerte, lo recordamos con una serie de datos sobre su persona que quizás tú desconocías. Por eso esta semana la Máquina de la Historia presenta 7 datos sobre Francisco Villa que quizá no conocías. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Número 7. Posiblemente de los datos que componen este top, este sea el más conocido. Si bien existe discrepancia histórica sobre su lugar de origen, la mayoría de los historiadores está de acuerdo en que Francisco Villa era originario de La Coyotada en el estado de Durango. Siendo el mayor de 5 hermanos, quedando huérfano de padre a temprana edad, aspecto que lo llevaría a convertirse en el dador de sustento de su familia. Hijo de Agustín Arango y Micaela Arámbula, su verdadero nombre fue José Doroteo Arango Arámbula. La razón del cambio de su nombre se debió a que a los 16 años asesinó al hijo del terrateniente de la hacienda donde él y su familia vivían. Esto dado que lo hizo para defender a una de sus hermanas que estaba por ser víctima de abuso por ese hombre, motivo por el cual se vio obligado a huir y para seguir sosteniéndose a sí mismo y a su familia, se unió a la banda de cuatreros de Francisco Villa, quien al morir en un atraco dejó al mando de la banda a un joven Doroteo, quien como protección y costumbre adoptó para sí el nombre de Francisco Pancho Villa. Número 6. Una de las cuestiones que más caracterizan a Francisco Villa era el hecho de lo fácil que podían hacerlo enojar. Cuentan las innumerables anécdotas de las que se cuenta su vida y aventuras, que fusilaba a quienes lo contrariaban. Eso si no los mataba personalmente. Razón no le faltaba, puesto que contaba con muchos enemigos que lo querían fuera del camino, lo que lo hizo desconfiado y preferir la bala al interrogatorio. Una de estas muchas anécdotas sucedió alrededor de 1916. Según se cuenta, Villa se encontraba en su campamento en Chihuahua, cuando llegó a sus manos el balance de cuentas de la División del Norte, con un informe detallado de los sueldos y salarios de su tropa, incluido la de él. Según cuenta la anécdota, estaba siendo rasurado en el momento que leía el informe, con toda calma, pues tenía poco de haber aprendido a leer y escribir. Cuando, según cuentan, se levantó con crema de afeitar en el rostro y el delantal para manchas, y con pistola en mano y el papel en la otra, fue directo a la casa de campaña de su contador personal y le reclamó apuntándole a la cabeza. A ver, licenciadito, ¿quién es este don total que aparece al final de la lista y que gana más que todos y que yo? A lo que asustado y extrañado el contador cuestionó al general, con las manos en alto,
y cuando le explicó a Villa lo que significaba aquel total, Villa respondió: mira nomás, y por esto casi te mando para el otro barrio, haberme explicado antes. Disculpe usted, licenciadito, es que yo soy medio bruto para estos menesteres. Riéndose después y dándole sus pesadas palmadas en la espalda como era su costumbre. Número 5. Villa quizás sea tu apellido, o tal vez conoces a alguien cuyo apellido es Villa. Bueno, ¿y si te dijera que hay una pequeña probabilidad de que seas pariente del mismísimo Francisco Villa? Déjanos ponerte en contexto. Para una época tan tumultuosa como la de la Revolución Mexicana, había muchas mujeres solteras, además de muchas viudas, aunque se escuche cruel, pero era toda la verdad. Los romances efímeros eran la moda, y es que, hay que admitirlo, las constantes revueltas y batallas hacían que tuvieras muchas probabilidades de morir en combate, razón por la cual los hombres hacían todo lo posible por, como se decía en aquel tiempo, cuidar a las doncellitas. Por lo que se daban los romances de una noche, aunque esta práctica poco ortodoxa también era llamada con nombres como el calor humano, rechinadas de catre, caldo de olla y muchos nombres tan raros como graciosos. En cuanto a Villa, él era un amante de las mujeres. Seguramente habrás oído aquel refrán que dice: pareces Villa y sus dos mujeres a la orilla. Y es que no por nada se dice que se casó al menos 75 veces, aunque matrimonios entre comillas confirmados fueron 23. Y esto último debe tener algo de razón, pues se sabe que tuvo al menos 26 hijos, todos reconocidos o al menos apadrinados, aunque se sabe solo de una mujer que figura como la principal ilegítima, Doña Luz Corral. Así que podemos decir que Villa era por tanto fiel creyente del matrimonio, y con tantos hijos, bueno, hay más probabilidad de que tú seas su descendiente. Número 4. Villa era un enorme conocedor y amante de todo lo relacionado con los caballos. No por nada era llamado el Centauro del Norte. Su fascinación por los equinos era tanta que hasta en una ocasión casi pierde la vida por eso. Según anécdotas relacionadas con la historia de la vida de Villa, tras una campaña para sofocar la rebelión de Pascual Orozco en Chihuahua, Villa robó una yegua pura sangre, llamada La Muñeca. Villa, quien en ese entonces se encontraba bajo las órdenes de Victoriano Huerta, fue ordenado por este último a regresar la yegua en cuestión por el reclamo de sus dueños. Ante la negativa de Villa, las tropas federales rodearon su campamento y lo llevaron preso al cuartel de Huerta. Antes, sin embargo, había telegrafiado al presidente Madero informando de lo sucedido. Ya en el cuartel, Villa fue condenado de inmediato a ser fusilado por insubordinación, así como pillaje. La ejecución correría a cargo del coronel Francisco Castro, a quien Villa le suplicó esperar como última voluntad. ¿Esperar a qué? Bueno, pues a la respuesta de Madero. El coronel Castro no podía esperar mucho, y se preparó a cumplir la sentencia, a lo que Villa le suplicó de rodillas y llorando porque esperara. No obstante, Castro formó al pelotón y ordenó al mismo preparar la carga, pero a la voz de ¡apunten!, el coronel Rubio Navarrete llegó en el último segundo con el telegrama de Madero que conmutaba la sentencia de muerte por la de prisión, la cual se debería de cumplir en la penitenciaría de Santiago Tlatelolco en la Ciudad de México. Número 3. En el punto anterior, vimos cómo Villa había casi perdido la vida por una yegua. Esto le valió ser llevado a la Ciudad de México y ser preso en la penitenciaría de Santiago Tlatelolco, teniendo en cuenta que en aquel tiempo había una seria problemática con el analfabetismo. Era relativamente común que una persona adulta no supiera leer y escribir, por lo que Villa, ante su falta de recursos en su niñez y su tumultuosa juventud, nunca logró asistir a la escuela. Sin embargo,
en su visita al Hotel de las Rejas le resultó productivo, ya que si bien algunos historiadores dicen que fue el maestro zapatista Otilio Montaño, hay más gente que está de acuerdo en que fue el escritor Gildardo Magaña quien le enseñaría en la prisión a leer y escribir, además de enseñarle, entre otras cosas, la historia de México y hablarle del plan de Ayala del zapatismo, lo que hizo que a partir de ese momento Villa comulgara con las ideas agraristas y nunca más estuviese del lado de las tropas federales. Ya con este conocimiento y disfrazado de médico, logró escaparse de la prisión para volverse el icónico general que llegó a ser. Número 2. A pesar de que no tenía vicios fuertes, Villa no era un hombre saludable. Según se dijo entre sus dorados, sus hombres de mayor confianza, se hablaba de que Villa padecía de paludismo, pero también se habló de constantes fiebres y enfermedades respiratorias, e incluso cardíacas. Se dice que él sabía que tendría sus fiebres constantes diciendo: como que ya me vienen las calenturas. Y tras decirlo, se le perdía de vista durante días, sin que nadie lo viese ir o venir. Incluso esto contribuyó a la leyenda de que era inmortal y que podía aparecerse en un lugar y desaparecerse al poco tiempo, razón por la que se ganó la fama de escurridizo. Sin embargo, se sabe por su gente más cercana que la razón de esas desapariciones era para que sus hombres no lo viesen debilitado y perdieran su confianza y valor en el combate. Número 1. Sin duda, por poco Villa tuvo el título de invicto en la Revolución Mexicana. Sin embargo, fue derrotado por Obregón en la Batalla de Celaya en 1915. No obstante, Villa era conocido por ser uno de los mejores estrategas militares de la Revolución, y eso sin instrucción militar, al grado de que algunas de sus tácticas militares son enseñadas en la Academia Militar West Point en Estados Unidos. Sobre todo, era famoso por saber intimidar al enemigo para que quedara desmoralizado, incluso antes de entrar en batalla, así como su capacidad de trasladar su maquinaria militar con facilidad. Daremos dos ejemplos. El primero de ellos se da precisamente en uno de los acontecimientos que define la historia y mito de Villa, la Batalla de Columbus, con la cual le dio a México el título de ser el único país en invadir Estados Unidos y quedar invicto. Esto lo logró el Centauro del Norte, haciendo creer a los habitantes de Columbus que Villa traía miles de hombres cuando solo contaba con unos cientos. Esto fue logrado atando ramas a las sillas de los caballos, los cuales al correr levantaban más polvo de lo habitual, haciendo creer que había más gente de lo que realmente era. En cuanto a su estrategia de movimiento, se sabe que durante algún tiempo Villa cargó con dos trenes, los cuales movía con más de 16 kilómetros de vías, las cuales montaba y desmontaba para mover a la División del Norte por cualquier lugar. Esta fue la razón por la que se dice que su cabeza fue robada tras su asesinato, para poder estudiar su cerebro con fines científicos, entre comillas. El 20 de julio de 1923, Francisco Villa y su escolta de 6 hombres estaban en Hidalgo del Parral, Chihuahua, con motivo de un evento personal. Tras realizar sus actividades, Villa conducía su automóvil Ford cuando fue emboscado en la esquina de Benito Juárez y Gabino Barreda por alrededor de 15 hombres, recibiendo Villa al menos 16 disparos y perdiendo la vida de manera instantánea. Al igual que sus hombres, a un siglo de su asesinato, Villa sigue siendo motivo de polémica, dado que hay quienes lo consideran un héroe, un patriota, y hay quienes lo consideran un criminal y un asesino. Sea como fuere, Francisco Pancho Villa seguirá en la memoria de los mexicanos como un ejemplo de valor e integridad en pro de la lucha por el pueblo. Pero eso lo veremos en otro video.
La respuesta a la pregunta del video anterior es... La madrugada del 28 de julio de 1957, un sismo de 7.8 en la escala Richter sacudió la Ciudad de México, y entre las principales afectaciones estuvo la caída del Ángel de la Independencia, el cual tuvo que ser modificado, siendo su cabeza y su ala las mayores afectadas, y la cabeza debió ser reemplazada por una nueva. Gracias por seguirnos apoyando. Te invitamos a que visites y te suscribas a nuestros canales secundarios. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego y que viva Villa.